Minuto de noticias. Maltrato y ajuste. Estudiantes y docentes porteños marchan en defensa de la educación. Nada importante se logrará con la polarización negativa en Argentina, advirtió Francisco en una carta. Subsidios para clubes de barrio. El presidente presenta un nuevo esquema en los servicios públicos. TELAM entregó material fotográfico inédito de la Guerra de Malvinas al Archivo Nacional de la Memoria. Brasil elige. Lula convocó a todos los partidos de la oposición a acompañarlo en el balotaje. Furor por Argentina 1985 es la película nacional más taquillera desde el inicio de la pandemia. Multitudinario festejo pirata, unos 60.000 hinchas festejaron el título y ascenso de Belgrano en el Kempes. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes.